Hola, Miss Cuervis, la ola de violencia le está cobrando factura al gobernador Samuel García, tanto así que en reciente acto público se escucha el abucheo de las personas ahí presentes en la Arena Monterrey. La medalla al mérito docente, profesor Humberto Ramos Lozano. Donde supuestamente Samuel García era invitado especial. El caso es que la razón de la búsqueda de Devani se ha encontrado otras tantas chicas lamentablemente ya fallecidas en el lugar. Y a esto tan doloso de Devani Escobar se une don Gerardo, padre de Yolanda Martínez, su hija desaparecida, que hasta el día de hoy no hay respuesta. Don Gerardo, con lágrimas en los ojos, dijo que él no tiene redes sociales ni conoce de ello, no sabe cómo hacer masivo el caso de Yoli. Ha dicho también que no tiene dinero para buscar en particular y que las autoridades no han hecho nada por él. Por otra parte, Alcosa dice que ellos entregaron todos los videos a la fiscalía, cosa que le está reclamando don Mario, padre de Devani, que faltan minutos de video. ¿A quién creerle, cuervitos? Esto está muy turbio. Ahora, el gobernador dice que Yolanda Martínez se fue por su propia voluntad por violencia intrafamiliar. ¿Ustedes creen que haya abandonado así como así a su hija? El único apoyo que ha tenido don Gerardo es de las chicas feministas, pues por parte del gobierno esa respuesta fue dada por el gobernador, que ella se fue por violencia intrafamiliar. Se dice, se cuenta que. Estos son algunos comentarios que se cuentan en redes sociales. Por mi parte agradezco que hayan visto el video en apoyo a las chicas. Gracias, gracias, gracias. Y si te ha gustado, por favor, comparte y comenten en la cajita. Así estar todos involucrados en el caso. Asimismo, iré poniendo noticias breves que vayan saliendo.